Si alguien me hubiera dicho de que iba a terminar en otro canal de televisión hablando acerca de K-pop solo porque comencé siendo fan de BTS, no me lo hubiera creído. Eso es súper, súper cool, créanme. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos nuevamente a un video en el canal. El día de hoy les traigo un story time de cuando fui entrevistada en el programa Revista Nos Vemos del canal LTV. Conseguí ir a este canal y ser entrevistada porque me mandó a llamar el conductor Steve Cantarero, que él le dio mi número y le habló al productor acerca de mí, de que ya me había entrevistado en otro lugar, bueno, cuando él trabajaba para otro canal, y pues al productor le gustaron mis videos y dijo, oye, ¿por qué no vienes y empiezas a hablarnos acerca de lo que haces en YouTube y sobre todo acerca de la cultura coreana y háblanos acerca de su música? Lo cual fue súper, súper cool. Así que se lo voy a medio narrar y también tengo como unos clips para que ustedes vean. Así que, comencemos. En primer lugar, les quiero mencionar de que la atención en LTV es muy, muy buena. Y no se los digo porque yo fui invitada, porque ya he ido a otros canales de televisión varias veces, o sea, ya es la tercera vez que voy a un canal de televisión. Y el hecho es de que el productor siempre anduvo como encima mío con detalles pequeños, pero que realmente son importantes para que uno de invitados se sienta cómodo. Porque yo solamente conocía a Steve de otro programa, pero fue como, mira, aquí están los camerinos, te puedes hacer algún retoque, después de tal sección vas tú, lo que va a haber va a ser una especie de discusión acerca de lo que haces tú en tu canal de YouTube, y luego vamos a entrar con lo que es el K-pop y que tú nos expliques. Yo como, ok, me explicaron muchísimas cosas y todo full organizado. Tuve la oportunidad de conocer también a otras dos conductoras que fueron súper lindas conmigo y ya al momento de empezar a grabar fue todo tan fluido y tan natural y se notaba realmente que ellos sabían de lo que yo hablaba o por lo menos que habían estudiado bastante acerca del contenido que yo creo en mi canal. Y en ningún momento hubo como algún silencio incómodo. So, appreciate that. O sea, lo aprecio bastante. También no llegué a pensar de que me iban a dar tanto protagonismo como en un canal, a tal punto que me dejaron dar una sección a mí sola hablando de K-pop, que se llama la sección Lo Más. En la sección Lo Más presentas tu top 10 o tu top 5 acerca de algo. Y fue como, ok, queremos presentar un top 5 de videos musicales del K-pop, dalo tú eres la especialista. Yo como, ok, un top 5 de música coreana, pero ¿en qué? ¿De qué lo hago? Entonces decidí hacerlos de comebacks o de canciones debut. Y en ese momento acababa de salir el grupo de Everglow con la compañía de Stone Music Entertainment con la canción Boom Boom Chocolate. Entonces a ellas le puse en quinto lugar. En cuarto puse a Boom Boom del grupo Card. En tercero a TXT o Tomorrow by Together de Big Hit Entertainment. En segundo puse Kill This Love de Blackpink. Y obvio, en primer lugar, en ese momento que estaba en el rate de todo el mundo, era Boy With Love de BTS. Entonces me sentí súper cool porque mi mamá logró filmar un poco acerca del programa y da risa porque es la única oportunidad que voy a tener de estar a la par de BTS en una pantalla. Entonces sale mi cara cuando estoy explicando acerca de las compañías coreanas y la importancia que tienen estas compañías y ponen un video de BTS en el SNL, que es un gran programa en Estados Unidos. Entonces le voy a poner esos clips. No se escuchan muy bien, no se ven muy bien, pero tengan en cuenta que fue mi mamá intentando grabarme mientras salí en la tele con otra pantalla a la par que estaba BTS. Yeah.
sombreros compré en octubre porque solo habían dos tandas. Y la de enero eran 2 días lleno. Y era como un concierto. O sea, el mundo cantó. Sí, ojalá les pudiera mostrar mis Instagram stories de la gente cantando. Como loco. Y había chavos y chavas, o sea, de todas las edades. Porque la música de ellos, eso es lo bonito. No es como solo para un target, como para decir los jóvenes adolescentes. Como escriben tan buenas letras y partes son en inglés, hacen que todo el público se siente incluido. Pero yo te hablo que yo de la sala de cine salía fónica. O sea, como que si hubiera sido un concierto y solo, o sea, dos tandas, bien, o sea, fui a Cinemark y Cinépolis fue una locura. O sea, hasta le dieron como pases especiales. Exacto. Por el hecho de que cada allá es más importante las compañías del K-pop que el mismo artista. Allá compiten. Por ejemplo, una de las empresas más grandes se llama SM Entertainment, que son los dueños de lo que es EXO. A nosotros nos ha tocado lidiar bastante, que mucha gente como, apóyame, pero no son constantes. No saben qué es lo que realmente quieren transmitir en su canal. Entonces, si ellos no saben, peor la persona. O sea, imagínate entrar en el feed de un canal de una persona y ver un popurrí de contenido. ¿Qué veo? Fútbol, veo una crítica. O sea, tienes que definir también muy bien de qué es lo que tú quieres hablar. Entonces, yo siento que el hondureño debe apoyarnos más. Y no es a mí, a otra persona. Si se le gusta ver en casita a alguien que sea deporte, o alguien que hable de anime, o turismo, o acerca de alguna otra plataforma, hágalo, porque créame que esa persona lo va a apreciar mucho. Y es importante que en Honduras haya más personas que sean influencers, y no solo sobre ciertos temas de mucha crítica, quizá a veces política o amarillismo, sino que acerca de temas que sean sanos. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y si fue así, regálenme un like. Y como siempre, en la parte de abajo van a encontrar mis redes sociales para que ustedes se pongan en contacto conmigo. Créanme que es una experiencia muy bonita poder tener este tipo de invitaciones o este tipo de asistencias a estos lugares gracias a ustedes. Porque son cosas que quedan de recuerdo, de que fue como, ma, voy a hacer videos para YouTube, y de repente, qué bonito que tus papás te vean en la televisión, aunque sea hablando de cosas que no entienden muy bien, pero por lo menos a mi mamá ya le gusta BTS, y me entiende por qué me gusta. Pero sigan sus sueños, sigan, no sé, sigan siendo ustedes mismos. O sea, yo ya trabajo, ya me gradué, soy licenciada y me gusta el anime, me gusta el K-pop, me gusta leer, y no voy a dejar de ser yo misma solo porque soy adulta. Entonces, estas experiencias me hacen crecer más y me hacen divertirme mucho más que vivir en este mundo cuadrado de ser adulta. Así que, nos vemos. Bye.